De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro, como ya se lo he escrito a ustedes. Pues, ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Con que ya están ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el reino sin ayuda nuestra. Ojalá fuera esto verdad, porque también nosotros, ojalá fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes, porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos trata como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido en todo espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo. Nosotros los débiles y ustedes los fuertes. Nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed, vamos pobremente vestidos y recibimos golpes. Andamos errantes y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien. Nos persiguen y lo soportamos. Nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen, incluso hasta el día de hoy, como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. Les escribo esto no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como a hijos queridos. Pues aunque como cristianos tuvieron 10,000 maestros, no tienen muchos padres, porque solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Palabra de Dios. El Señor cuida de quienes lo aman. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos de auxilio y los salva. El Señor cuida de los que lo aman, pero destruye a los malvados. Alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús iba atravesando los sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Cuando un pueblo crea una ley, porque hay leyes naturales que no podemos modificar, por ejemplo, ¿quién puede detener la lluvia? A ver, detengan la lluvia. Son leyes naturales. A ver, detengan la gravedad, brinquen a ver si se quedan volando. No se puede, son leyes naturales que nadie puede cambiar. Pero las leyes creadas por los hombres sí se pueden cambiar y se pueden modificar. Y las leyes van cambiando de acuerdo a las circunstancias, a las necesidades y a las dificultades que existen. Pero hay leyes que no se pueden cambiar. Por ejemplo, matar a una persona no puede ser un derecho, ni debe de ser algo que esté permitido en ningún aspecto y bajo ninguna circunstancia. Todas las leyes son creadas por los hombres para guardar el orden social, para guardar el respeto a la persona, etcétera. Y hay leyes en todos lados, hay leyes en su casa de ustedes, hay leyes en el pueblo, hay leyes en la comisaría, en la presidencia, en el país, hay leyes civiles, hay leyes financieras, hay etcétera. Si no existieran leyes en este mundo, pues sería un desorden. Realmente necesitamos que haya leyes. Pero también hay leyes que tienen un fin, tienen como un término. Llega el momento que ya, por ejemplo, ustedes a sus hijos chiquitos les ponen leyes. Mira, mi hijo, tienes que venir a tal hora, tienes que venir vestidito así, tienes que irte a la escuela. Pero cuando ese niño es joven, bueno, las leyes van cambiando, ¿no? Y ahora ya no se le puede pedir a un joven lo que se le pedía a un niño, ya no. Tienen que cambiar las leyes. Y una mamá y un papá deben de entender que con sus hijos debe de haber ciertas reglas, ciertas leyes que se pueden cambiar y que pueden mejorar. Y yo creo que ustedes tienen leyes en su casa siempre por el bien de sus hijos, no por estarlos molestando, ¿no? Y entonces, cuando nosotros caemos en un cumplimiento de leyes así sumamente estricto, eso es un exceso, y también los excesos son malos, y eso se llama legalismo. Cuando una persona es muy legalista, que no permite que haya cambio de leyes, no permite que haya cambio de maneras de pensar, de ser, eso termina siendo malo. Y es lo que pasa hoy en el Evangelio, dice: ¿por qué tus discípulos restregaron los granos del trigo y se los comieron en sábado? No se puede hacer eso. Fíjense nomás, los fariseos fijándose
porque los apóstoles vieron un sembradío de trigo, tenían hambre y fueron y se han visto el trigo que tiene granos así, ¿no? Se los arrancaron y los granitos se los comieron, tenían hambre. Ah, pues ahí estaban los fariseos hipócritas, como hay tantos hoy dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que nomás están viendo a ver qué haces tú mal para estarte corrigiendo. ¿Cómo es posible? Eso no se permite hacer en sábado. Les voy a decir que no aparece ninguna ley escrita donde diga que una persona, si tiene hambre, no puede comer en sábado porque está prohibido por los judíos. No. De hecho, eso no estaba prohibido porque es un asunto de primera necesidad. Oigan, ¿yo cómo le voy a prohibir a una persona que coma? Pues eso es un legalismo, es una, discúlpenme la palabra, es una estupidez, es una tontería. Y hoy les quiero decir que hay personas dentro de la iglesia que son muy legalistas y no permiten que los demás crezcan. Por ejemplo, habemos sacerdotes, o habemos monjas, o habemos laicos, que se sienten dueños de la iglesia, que no permiten que nadie más haga. No, ¿por qué va a leer el salmo esa? No, no puede leer el salmo esa mujer. ¿Y por qué este muchacho va a cantar el Kyrie Eleis? No, que aquí nunca se ha cantado eso. Oiga, mire, que queremos adornarle a San Nicolásito, ya viene su fiesta de San Nicolás de Tolentino, padre, nos permite adornarle bonito. No, 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 aquí no se permite, aquí siempre se ha hecho así y así se va a hacer, váyanse para allá. Oiga, padre, fíjese que yo quiero hacerle a mi hija sus 15 años y pensaba traer unos cojines para los reclinatorios, ¿me permite traerlos? No, ya están los cojines de los reclinatorios, o sea, a veces exageramos las reglas y nos convertimos en muy legalistas, tanto los sacerdotes como los laicos también que están en la iglesia. No sé si ustedes conozcan a alguien que se siente dueño de la iglesia. ¿Sí es así? ¿Ahí conocen aquí en Pocha? ¿Sí? A lo mejor allá donde ustedes viven, allá donde ustedes nos hacen el favor de vernos, yo creo que allá no pasa eso, que alguien se sienta dueño de la iglesia, que diga todo sí o todo no, ¿por qué no? Hace poco me escribió una señora de esas medias afadonas que luego llegan de la nada y me dijo, ¿cómo se le ocurre pintar la iglesia de la Virgen del Rosario de Topiltepec de amarillo? Ese no es un color adecuado para una iglesia. Es una vergüenza ese color. ¿Cómo ven ustedes? Le dije, señora, ¿y qué color usted recomienda que le pintemos? No, pues yo hubiera puesto un color más bajito, menos encendido. Le digo, mándeme para las cubetas de pintura y la volvemos a pintar. Y ya no me contestó. ¿Por qué creen ustedes? Porque es muy fácil hablar y nos escandalizamos de cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Ustedes, los del coro, cuando quieren meter un canto nuevo, ¿no hay gente que se enoja porque quieren meter un canto nuevo? Pues a veces hay que meter cantos nuevos. No pasa nada. ¿Qué puede pasar? Solo que yo vea que no es litúrgico, si les voy a decir, ey, ese canto no. Pero qué bueno que haya cantos nuevos, ¿no? Oye, que fíjate que ahora queremos sacar a la Virgen a dar una vuelta aquí. No, 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 no se permite aquí. ¿Por qué no? Vamos a hacer una procesión con la Virgen. No, no se permite. Que este niño quiere ser monaguillo. No, no puede ser monaguillo porque es muy desobediente, muy travieso. A lo mejor se le quita. Ya cuando es monaguillo, él entiende y se controla y respeta y está en silencio, ¿no? Porque somos muy legalistas y eso hace mucho daño en la iglesia. Mucho daño. Poner reglas que no tienen ningún sentido, ningún sentido. No resuelven nada. Debemos de ser un poquito abiertos a los cambios. No quiere decir que cada quien va a hacer lo que quiera. No, hay que obedecer horarios, hay que obedecer lugares, pero también hay cosas que pueden ir cambiando y pueden ir mejorando también, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me dicen, oiga, padre, queremos invitar a un sacerdote de fuera que venga a casarnos porque es nuestro amigo. Adelante, no hay ningún problema. Qué bueno, ojalá lo inviten cada 8 días para que me quiten a mí muchas misas.
Pero hay lugares donde no se permite. No se permite, ¿por qué? Por el legalismo. Por querer controlarlo todo siempre. Eso hace mucho daño. Y ese pecado existe, ese daño existe mucho en los sacerdotes y en los laicos que se sienten dueños de lo que no son dueños. Porque no somos dueños de la iglesia. Debemos de ser estrictos cuando se debe, pero a veces debemos de ser flexibles. Quiero fijarme, yo hoy, ahí, esta primera lectura a mí me encanta. Me encanta porque me recuerda mucho cuando me echan malo. Fíjense, San Pablo les está escribiendo a los corintios y les dice que no se pongan tristes. Dice, miren, nosotros somos el hazmerreír de la gente, pero no se pongan tristes. Fíjense lo que dice San Pablo, dice, en efecto, San Pablo dice, es capítulo cuarto de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Una de las cartas más hermosas de San Pablo es esta. Dice, nosotros somos los locos a causa de Cristo y ustedes los sensatos. Vamos a saludar a toda la gente que no me quiere y que todos los días me ven. Un saludo a todos ustedes los que no me quieren, pero todos los días me ven. Gracias por hacerme el gran favor de regalarme su tiempo, aunque no me quieran. Y también saludo a toda la gente que es muy correcta, que se cree muy santa y muy sabia, y que son católicos y que están aquí. Y quiero animar mucho a todos ustedes los que andan en la iglesia, los que cantan, los que rezan, los que ayudan, los que se sienten a veces tristes. Miren, yo les aseguro que a todos los que se acerquen a la iglesia los van a criticar. ¿O no los han criticado ustedes por andar en la iglesia? ¿Cómo cuánto los critican? Mucho. ¿Qué es lo que dicen de ustedes? A ver, díganme. Ustedes cuéntenme, así ténganme confianza. Al cabo no saben quién está hablando porque no salen en la tele. ¿Qué dicen de ustedes? ¿Qué han oído que dicen o inventan? ¿Qué son qué? Que se creen mucho. ¿Qué más dicen de ustedes? Que nomás pierden el tiempo, ajá. Que no tienen qué hacer, que son flojos, que les gusta lucirse, que les gusta que los vean. Y de ahí para arriba, ¿no? Y así en confianza, ¿qué dicen del padre Arturo? Dijo una señora, ¿qué no dicen, padre? ¿Qué dicen del padre Arturo? Sobre todo de recién que llegué. Y también en las redes. ¿Qué no dicen de mí? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué hay mucha gente que ya no dice nada de mí? ¿Por qué creen? Porque ya vieron que me vale. Y que voy a seguir siendo el mismo y voy a seguir predicando con claridad, aunque le duela y le cale a Doña Chana, a Doña Juana, y a Fulgencio y a Maclovio. Y por eso mejor ya no dice nada, porque dice, no, pues ya, esa gente a ustedes los trata de desanimar y también a mí. Y a veces lo logran. Esa gente que no los quiere que ustedes anden en la iglesia, y no nomás ustedes, sino los que nos están viendo en la misa, en su casa, esa gente que los desanima, que los señala, que los critica, que se burla de ustedes, en el fondo, y no tan en el fondo, es envidia que ustedes andan aquí. Y también no solamente es envidia, es incomodidad. ¿Saben por qué? Porque los ven felices y porque ellos no son felices. Y por eso los señalan, por eso los critican, por eso inventan cosas de ustedes y de mí. De mí ya no, porque como vieron que ya me vale, como diciendo, no, este cura, yo ya dije hasta lo que no, y no se calla, sigue siendo el mismo, y seguiré, usted hable y aviente veneno, todo lo, yo voy a seguir, porque no estoy para darle gusto a usted, estoy para predicar la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice San Pablo, cómo nos anima, cómo hay que responderle a esa gente, porque San Pablo sabía que los corintios estaban tristes los corintios, porque se reunían a celebrar la Eucaristía, la acción de gracias, Eucaristos, así se dice gracias en griego, ¿sabían ustedes? La palabra Eucaristos en griego se dice gracias.
Por eso la misa, cuando decimos Eucaristía, estamos diciendo acción de gracias. Es el nombre de la misa. Y cuando San Pablo se dio cuenta que sus amigos los corintios estaban desanimados, ¿alguna vez ustedes se han desanimado? ¿O los han desanimado? ¿No los han desanimado? ¿Cuánto te paga el padre Arturo? ¿Por qué te gusta andar tanto allí perdiendo el tiempo? ¿Cuántas veces a ustedes los han desanimado? También a mí. Pero miren, yo no sé, Dios me fortalece y me hacen los mandados esos viejos y esas viejas cretinas. Y también a ustedes, no deben de desanimarse. San Pablo les escribe este pedacito fabuloso a los corintios. Lo voy a leer, es como, hace como un paralelismo de comparación. Fíjense lo que hace, dice. En efecto, les dice San Pablo, nosotros somos los locos a causa de Cristo, dice, y ustedes los sensatos. Así es, ustedes son los correctos, los sensatos, los que no se equivocan. Nosotros somos los locos. Y si quieren, yo soy un loco de Cristo. ¿Y qué? Dice, nosotros los débiles. Sí, los débiles. Y ustedes los fuertes. Ustedes son los fuertes, los poderosos. Nosotros los despreciados. Así es, a mí me han despreciado muchas veces. Nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente, dice, pasamos hambre y sed, vamos pobremente vestidos y recibimos golpes. Andamos errantes y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien. A mí me han maldecido muchas veces. Si yo les enseñara los WhatsApp que me llegan, de católicos, no, no crean que son los protestantes, no, no, los católicos, esas señoronas que se sienten dueñas de los sacerdotes, esos viejos que se sienten dueños, que allá en la parroquia manipulan a los sacerdotes y hacen lo que quieren con ellos, como conmigo no pueden, porque yo no me voy a dejar. ¿Por qué? ¿Qué derecho tienen a hacer así esas personas? ¿Por qué abusan de los sacerdotes? Fíjense, les voy a contar el caso de una señora. Me escribió una señora allá de una ciudad del norte de México, una ciudad muy importante. Me dijo, padre Arturo, yo soy doña fulana de tal. Sabrá quién será. Me puso ahí sus apellidos muy rimbombantes. Yo dije, pues sabrá quién será esta doña Chana. Dice, yo soy muy amiga del obispo fulano, del obispo mangano, del cardenal perengano. Y yo soy muy amiga del padre fulano y del padre sultano y del... Y me puso como 20 padres que yo ni conozco. Sabrá Dios. Dice, y a todos los quiero como mis hijos. Dice, y también a usted. No, le dije yo, tengo madre todavía, no necesito mamá, discúlpeme. Me dijo, y a todos les hago sus recomendaciones y sus regañadas. Y los corrijo. Como madre que soy de ellos. ¿Cómo ven ustedes esa señora? Bueno, entonces me daba hasta risa leer eso. De verdad, por ahí está el mensaje, a ver si lo encuentro para publicarlo, a ver qué. De verdad que da risa. Y no es todo, espérense. Me dijo, y después de observarlo a usted durante un mes, le tengo las siguientes observaciones. Espero no me lo tome a mal. Lo voy a corregir. Y me puso más de 60 observaciones. No se recargue, no voltee tanto, no se toque la cara, no estornude, no voltee, no diga cara de yegua, no, bueno, Dios de mi vida, dije, no, Dios santísimo. Le dije, discúlpeme, usted no es mi mamá, ni usted es mi obispo. La felicito por ser madre de tantos sacerdotes, que Dios le bendiga, pero aquí no cabe usted, discúlpeme. Yo tengo mucha gente buena en mi parroquia que me anima, que me apoya y que no me anda corrigiendo de mis errores, que de por sí tengo errores y los acepto, pero no son los que usted dice. ¿Cómo ven? Lo quieren ver a uno bien correcto.
¿Cómo me vería yo bien correcto aquí, bien tieso, bien derechito así? Viendo al cielo, dando la misa viendo al cielo, o viéndole los zapatos a ustedes. Pues no, yo no puedo ser así. Que Dios la bendiga a esa señora, doña Chana, y que siga siendo madre de muchos sacerdotes y los corrija. Yo no sé cómo la aguantan, ¿no? Oigan, si yo por eso no me casé y ya llegó aquí una que se cree mi esposa o mi mamá. No, Dios guarde la hora. Fíjense, dice San Pablo, dice, nos maldicen y nosotros les deseamos el bien. Les deseo lo mejor a todos mis enemigos, toda la gente que me ha puesto el pie, que me ha puesto trampas, que me ha robado, que me ha insultado, que me ha gritado, que me ha inventado tantas cosas, lo mejor para ustedes. Les deseo lo mejor, que les vaya muy bien en la vida. Nos persiguen y los soportamos. Soportarlos a quien nos persigue. Nos calumnian y correspondemos con bondad. ¿Ustedes creen que no me doy cuenta quién anda hablando mal de mí? ¿Ustedes no se dan cuenta quién habla mal de ustedes tarde o temprano? ¿Verdad que sin buscarlo llega todo? Luego te dicen, mira, fulana dijo esto, mira, fulano dijo esto. Híjole, y yo pensé que era mi amigo, hasta le platiqué. Y dice, nos calumnian y nosotros les deseamos, les correspondemos con bondad. A mí me ha tocado gente que habla pestes de mí y cuando me besa la mano. ¿Cómo ven ustedes? ¡Ay, padrecito Arturo! ¡Qué gusto de verlo! ¿Me permite darle un beso en cada cachete? No, nomás en la mano, así está bien. Fíjense nomás. Y me doy cuenta que andan vomitando pestes de mí. Por eso dice, nos calumnian y les correspondemos con bondad. Una de las cosas que a mí más me ha gustado hacer con mis enemigos es saludarlos y verlos a los ojos y no me aguantan la mirada, se voltean para otro lado. Porque saben que han dicho cosas muy malas de mí y yo, sin embargo, voy y les saludo. ¿Cómo has estado? ¡Qué gusto de verte! ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu mamá? Me saludas mucho a tu papá, ¿eh? Que Dios te bendiga, que te vaya muy bien. Y se me quedan viendo así como tiesos, así como, mira nomás, él me vino a saludar y yo todo lo que ando diciendo de él. Hay que saber saludar con guante blanco. Hacerles ver que yo no soy de la misma calaña de ellos, ni ustedes. Ustedes, a quien los calumnien, salúdenles, como dice San Pablo, dice, fíjense, dice, nos tienen incluso hasta el día de hoy como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. Para mucha gente, los cristianos somos basura, no servimos para nada, según ellos. Pero aún la basura se recicla, ¿o no? Todas las botellas de agua que ustedes toman son recicladas, ¿sí sabían? Ya estuvieron en el basurero. Aunque ustedes se crean muy limpios, todas esas botellas que toman de agua, y yo también, estuvieron en el basurero, son recicladas. Por eso San Pablo dice, somos la basura de este mundo, dice. Y el desecho de la humanidad. Así es. Cristo nos dijo, por mi culpa los perseguirán. Y San Pablo lo confirma. Dice, les escribo esto no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como hijos queridos. Porque San Pablo nos quiere y nos anima. Y yo les animo a ustedes, ¿eh? Todo el que los maldiga, ustedes volteenle y díganle, Dios te bendiga. Hace poco a mí me escribió un protestante de esos, marca diablo. Me acuerdo de como la marca Agnes, ¿se acuerdan del Correcaminos y del Coyote y Correcaminos? Que decía marca Agnes, ¿no? Bueno, pues me escribió un protestante de esos marca diablo, ¿no? Y me dijo tantas cosas tan horribles, tan agresivas, que te quedas así de cómo es posible alguien presumir amar a Dios y escribir esto. Porque ni siquiera te lo dicen, no, te lo escriben. Y me ofendió tanto y yo le respondí y le puse, Dios bendiga tu vida, que Dios te bendiga mucho. Y se quedó como quieto y me dijo, discúlpame por lo que te dije, también que Dios te bendiga. Porque si ustedes quieren matar a un hablador,
a una persona chismosa, trátenlo bien. No le demuestren su odio. No lo hagan. Quien a ustedes los odie, les vea feo, ustedes véanlo bien, salúdenle, díganle buenos días. Porque esa gente lo que quiere es eso, es desanimarte, es hacerte salir de tus casillas. Ellos disfrutarían verte a ti gritando, ofendiendo, escupiendo, aventando veneno. No, al contrario. Ustedes no devuelvan mal por mal, devuelvan bien por mal. A quien te haga daño, ve y dile, Dios bendiga tu camino y todo lo que tú me desees, que Dios te lo multiplique, que Dios te lo doble. Y verán que los van a dejar sin armas. Porque siempre la bondad, como dice San Pablo, triunfará sobre la maldad. Y una persona que es grosera, majadera, lépera, lo que sea, no va a poder contra una persona buena. Y ya me pasé del tiempo, discúlpenme. Qué preciosa carta a los Corintios, ¿eh? Dice, somos los locos de este mundo. Somos la basura de este mundo. No se agüiten, San Pablo nos dice. Vamos a ponernos de pie.